¿Qué tal? Mucha atención que después de la captura de Jesús Santrich, líder de las FARC, este partido político se pronunció y llamó a la solidaridad de los ciudadanos que quieren ver todo un éxito del proceso de paz. Y también con un contundente rechazo, dijo que no se iba a dejar ganar de ninguna maquinaria política que quieren ver caer este proceso. La indeclinable voluntad de construcción de la paz en medio de tanta adversidad. A todos ellos y ellas, los invitamos a mantener la calma, a no aceptar la provocación y a no permitir que el honor y la dignidad fariadas continúen siendo mancillados. Es indiscutible que se pretende forzar la desbandada del proceso para justificar la continuación de la violencia. Al presidente de la palabra, que cumpla el acuerdo y la palabra empeñada, refrendada recientemente. Le solicitamos reunión de urgencia. Santrich está acusado de narcotráfico y su captura se produjo después de que la Interpol emitiera una círculo roja en su contra por hechos que presuntamente se presentaron después de la firma del proceso de paz en La Habana. De lo contrario, estos hechos hubieran sido asumidos por la Justicia Especial para la Paz. Desde Bogotá, Carlos Poveda.